de la capacidad fantástica que dispone el ser humano. Radioactivo 98.5 rescata de uno de sus sueños el proyecto más espléndido y paradisiaco que hombre alguno pudiera desear. Vengan. Acompáñenos en este viaje a una de las fronteras más próximas de su imaginación. Imaginen. Estamos en esta gigante construcción de concreto ubicada en Avenida Insurgentes, conocida como Hotel de México, ahora también World Trade Center. Esta torre inició sus obras en los 60s, pero hasta la fecha continúa su infinita construcción. ¿Por qué? ¿Qué clase de ángel exterminador lo habita? ¿Nunca se han puesto a pensar por qué hemos tenido casi 30 años de un inmenso esqueleto frío y muerto? Frío y muerto. Tal vez aquí está la respuesta. Porque todo este inmenso terreno fue originalmente un parque en los 50s. Hasta que las voces de los niños quedaron sepultadas bajo el concreto y el hierro que hoy vemos todos los días. Pero un momento. Esto podría convertirse en algo único. Sería un inmenso jardín vertical. Piensen en la posibilidad de superar la imagen milenaria de los jardines colgantes de Babilonia o de la Magna Torre de Babel y que todo dependa de la mínima distancia entre vuestra imaginación y su creación. Siendo esto en las entrañas de la ciudad más grande del mundo, el primer parque vertical del planeta. Sería un homenaje a la vida en el corazón de la ciudad, un pulmón a la ecología en nuestro devastado ecosistema, una fantástica visión que podría contener en cada nivel flores y plantas y colores que bailarían al ritmo de los vientos de norte a sur. Un observatorio público, museos, teatros, bibliotecas, reservas de aves. Todas serían piezas fundamentales de la decoración de este transparente filtro gigante para la purificación de toneladas y toneladas cúbicas de aire. Sería el monumento ecológico más importante en la faz de la Tierra, en el hervidero de la ciudad más poblada del mundo. Un espacio de paz en esta avenida de más de 40 kilómetros, que oxigenaría gran parte de la ciudad. Punto de reunión de enamorados besándose en los aires del piso 50. Niños y deportistas subiendo y bajando a todo lo largo y ancho. Todo esto ofrecería ese gran monumento verde, que tal vez sería comentado a nivel mundial, ¿por qué no?, como el World Plant Center. Hoy, Radioactivo siembra la primer semilla del parque vertical en sus mentes.